El monumento a la izquierda representa un acuerdo de paz entre dos poderosos pueblos enfrentados en una disputa a lo largo de 400 años. La corona española con su ejército y por otro lado los jefes mapuches con sus respectivos hombres armados en este lugar en Lautaro, Chile, donde cada uno de ellos se enfrentaron a sus respectivas fortalezas. 400 años de parlamento Quillén, aquí donde me encuentro conmemorándolo. Cada uno de nosotros sabe los problemas que se plantean cuando se encuentran dos fuerzas o colisionan dos mundos opuestos, dos visiones diferentes del mundo. Por un lado, los españoles conquistando y expandiendo, más por ambición que por evangelismo, el nuevo territorio de las Américas, en este caso, el territorio al sur de Chile. Y por otro lado, un pueblo defendiendo su independencia, su cultura y su forma de vivir su propia visión de lo que es Dios y también de lo que son las relaciones y la razón de su vida, cada uno defendiendo un estilo de vida. Pero por 400 años fue posible que se diera el Parlamento de Quillén, aquí en Lautaro, entre estos dos pueblos, ninguno pudiendo moverse lo suficientemente fuerte contra el otro y obligados por esta razonabilidad a sentarse y conversar. ¿Cuántas veces en el mundo de hoy nos enfrentamos justamente a lo mismo? A veces no tienen que ser ejércitos ni imperios opuestos, sino simplemente personas con una distinta ideología o cosmovisión. ¿Cuántas veces justamente el reconocer nuestras fortalezas detiene la guerra y ayuda a que el conflicto se enfrente de una forma constructiva? En este lugar el pueblo mapuche nos da una lección histórica aún hoy. ¿Cómo es posible defender nuestras creencias a nuestro estilo de vida sin entrar en una disputa sangrienta que destruya? Sabemos que al cabo de los 400 años, bajo el poder de los independentistas, se empezó una estrategia de destrucción paulatina, yo diría casi de genocidio, del pueblo mapuche. Hoy, más de un millón de personas de esta tradición, de esta herencia, se encuentran dispersos desde Concepción al sur de Chile. Un pueblo que ha sido separado de su identidad y desarraigado. Nuevas luchas se han planteado por recuperar el pasado, pero lo más importante del pasado es aprender sus lecciones. ¿Qué es lo que el pueblo mapuche nos enseña a nosotros con su estilo de vida y su feroz independencia respecto a nuestros puntos de vista y nuestras creencias? En un mundo que se debate en la relatividad, en que cada uno quiere tener su propia opinión, hay posiciones firmes que prevalecen y son de las personas que con pasión con claridad de propósito defienden aquello para lo que fueron creados. Hay una oración mapuche que mi amigo Sergio Lempi va a compartir con ustedes y que habla claramente del rompimiento de un mito antropológico de que los indígenas no tenían una concepción de Dios. Todo lo contrario, todos tenemos necesidad de espiritualidad y esa necesidad de espiritualidad afecta cómo nos relacionamos con la vida, cómo tratamos con la naturaleza y cómo nos relacionamos con aquellos que son extraños y que se presentan opuestos a nuestro mundo. Y oró así, chao el Chen, eimi mon el Tunien, fue la primera frase. Eso significa, Padre Dios, tú que me tienes aquí con vida, y, y concibe a Dios, en este caso muy específicamente, como un ser personal, como un padre, no, so, no como... Un, un ser extraño, sino que lo ve como un padre. La palabra elchen significa eh, el creador del género humano y él lo concibe como padre. Una de las lecciones poderosas de esta oración es que rompe el mito antropológico de que la espiritualidad y el reconocimiento de una existencia de un Dios superior no existía en las culturas indígenas. Los mapuches demuestran lo contrario, pero además la experiencia del Parlamento de Quillén plantea también el reconocimiento de principios y valores que en nuestra fe son vitales. Antes justamente de las conversaciones los españoles tuvieron una misa su propia versión dentro del catolicismo de su honra a Dios. Pero por su parte, los más de 60 líderes tribales de los mapuches tuvieron a su vez un rito de consagración de la actividad para poder honrar también a Dios. Qué maravilloso cuando ponemos a Dios y nuestra espiritualidad de primero antes de sentarnos a conversar y desarrollar otros conceptos. El marcamiento histórico de este evento tiene también implicaciones tremendas en nuestros valores, porque por un lado plantea la justicia en el sentido de que ambas partes se sientan en condiciones de igualdad a conversar y a discutir, a ponerse de acuerdo. Y por otro lado también de fe, porque Dios está y la espiritualidad está antes de las acciones de los hombres y los asuntos de política territorial. Pero también es un asunto que va más allá y nos lleva a nosotros al tema del dominio propio, cómo podemos refrenar y regular nuestras emociones para plantear y sentarnos de personas que tal vez nos quieran destruir o estén opuestos a nuestras ideas. En un mundo tan contencioso, donde cada uno quiere tener su opinión, estos tres elementos, estos tres valores que están en la propia Biblia y que Dios nos pide a nosotros en nuestro propio quehacer, en nuestro estilo de vida cristiano, es algo que ya venía siendo enseñado en este pasaje histórico del sur de Chile. Le invito a reflexionar ahora sobre lo que Dios quiere enseñarle a través de la cultura. Malentendemos la herencia precolombina y malentendemos los propósitos de Dios cuando estas cosas ocurren. Ahora es tiempo de reflexionar y actuar con justicia, actuar y movernos con fe y con dominio propio. Le habla Juan Carlos Flores en Lautaro, Chile.